Terremoto dentro del Partido Acción Nacional. Y es que por fin se hizo justicia. Por fin los corruptos se van a prisión. El día de hoy caen varios machuchones del Partido Acción Nacional que hicieron negocio en perjuicio de las y los mexicanos. Una noticia que obviamente ya está estallando las redes sociales y que pone a temblar a todos los opositores, porque se viene la cacería de brujas y vamos a ver a más panistas en prisión. Hoy no solamente agarraron a varios, sino que se da a conocer que, como Ricardo Anaya, varios están prófugos de la justicia. Pero ¿qué es lo que está pasando y qué se anunció el día de hoy? Porque esto cambia por completo el panorama rumbo al 2024, pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita. Ahora sí, pasemos a la información. Y es que, familia, excelente noticia para todas y todos los mexicanos. Por fin se hace justicia. Cae el cártel inmobiliario de la Ciudad de México. Y el Partido Acción Nacional tiembla de miedo. Y es que el día de hoy la Fiscalía de la Ciudad de México dio a conocer una noticia que nos dejó con los ojos cuadrados. Todos sabemos que el PAN encabeza el cártel inmobiliario en la Ciudad de México, que gracias a esto, a esta corrupción, se pudieron construir 198 inmuebles en la alcaldía Benito Juárez, allá en la Ciudad de México, de manera irregular, pasándose de rosca y engañando a todos los compradores. Ya se dieron a conocer nombres de quienes conforman este cártel inmobiliario y hasta se apuntó a Xóchitl Gálvez, quien es senadora de la República. Pero como les digo, el día de hoy se da a conocer información que nos dejó sorprendidos, y es que la Fiscalía General de la República dicta orden de captura contra el exalcalde de la Benito Juárez y que era el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para meterlo al bote. Cristian Damián von Rothschild de la isla, quien fue alcalde de la Benito Juárez en el 2015 y en el 2018. Este personaje que tenemos en pantalla pues es prácticamente la mano derecha de Jorge Romero, quien es el coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados y que también se encuentra dentro de los nombres de los que pertenecen al cártel inmobiliario. Pero escuchemos, familia, esta noticia, y es que, como les dijimos al principio, ya cayeron los panistas que tanto deseábamos y hay otros que ya se encuentran prófugos de la justicia. Apunten bien, porque estoy seguro que en unas cuantas semanas o tal vez meses Jorge Romero también estará en prisión. Veamos el video. Irregular, les informo que en las primeras horas de este jueves, detectives de la Policía de Investigación aprendieron a Ismael N., José Ramón N. y Alejandro N., ex servidores públicos de esa demarcación. De acuerdo con las indagatorias encabezadas por agentes del Ministerio Público de esta Fiscalía, dichas personas posiblemente habrían fungido como prestanombres de otros ex servidores públicos de alto nivel en la misma alcaldía, quienes actualmente enfrentan proceso penal y, en el caso de uno de ellos, ha aportado información de alta relevancia para la investigación. Ismael N. fue aprehendido en la colonia Santa Isabel Industrial, alcaldía Iztapalapa; José Ramón N. en la colonia Circuito Actores, de Ciudad Satélite, del municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México; y Alejandro N. en la colonia Río Loma Bonita, en el municipio de Zapopan, Estado de Jalisco. Los tres ex servidores públicos fueron asegurados por su probable participación en los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades cometidos por servidores públicos, así como asociación delictuosa. Ismael N., José Ramón N. y Alejandro N. fueron trasladados para ser certificados médicamente y posteriormente ser llevados al reclusorio preventivo varonil norte, donde un juez de control definirá su situación jurídica. Como se recordará, esta Fiscalía General de Justicia inició una indagatoria en torno a dos exservidores públicos de la Alcaldía Benito Juárez, lo que permitió identificar actividades financieras que acreditaban la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito, hechos por los que un juez de control otorgó las respectivas órdenes de aprehensión ejecutadas en julio y octubre de 2022 respectivamente. Las diligencias permitieron identificar a otras personas que, al desempeñar sus funciones en la anterior administración en la Alcaldía Benito Juárez, posiblemente habrían realizado actividades financieras a nombre de los referidos exfuncionarios, como es el caso de los ahora aprehendidos Ismael N., José Ramón N. y Alejandro N.
Ismael N. se desempeñó como contralor interno, asesor de la entonces jefatura delegacional, director de recursos materiales y servicios urbanos y director general de administración. En tanto, José Ramón fue subdirector de servicios generales en la alcaldía Benito Juárez y Alejandro N., subdirector de servicios generales. Los tres exfuncionarios desempeñaron cargos públicos en esta administración durante la administración que cabezó Cristian N., actual diputado local y exalcalde en Benito Juárez, a quien agentes de la Policía de Investigación ya buscan, luego de que el Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación Territorial solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra por su probable participación en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades cometido por servidor público, además de asociación delictuosa. Por lo anterior, solicitamos la colaboración de la ciudadanía a efecto de que en caso de contar con información que permita conocer su ubicación, establezca comunicación con nosotros a los números telefónicos y redes sociales que aparecen en pantalla. Cabe mencionar que en la Ciudad de México no es necesario llevar a cabo un juicio de procedencia, ya que las y los legisladores locales no cuentan con fuero constitucional, por lo tanto, Cristian N. no cuenta con inmunidad procesal. Como se ha señalado, la Fiscalía General de Justicia ha abierto una nueva línea de investigación con sólidos datos de prueba aportados por uno de los exfuncionarios ya procesados que podrían configurar la posible asociación delictuosa de personajes de alto nivel jerárquico en diferentes administraciones de la Alcaldía Benito Juárez, lo que sumaría las indagatorias por las violaciones a uso de suelo en dicha demarcación. Posterior al sismo de 2017, la alcaldía Benito Juárez erogó cerca de 207 millones de pesos asignados a presuntas empresas fantasmas. Esta asignación fue mediante tres contratos, dos de ellos emitidos por un monto exacto destinados a dos empresas diferentes por concepto de arrendamiento de maquinaria para trabajos de demolición, más un contrato adicional por mantenimiento de inmuebles públicos afectados. De acuerdo a nuestras investigaciones, los integrantes y las actividades posteriores de dichas empresas han dejado en claro que en realidad posiblemente sirvieron para simular un correcto uso de los recursos públicos. Guardando la secrecía que requiere el debido proceso, se podría dar vista también a las autoridades federales competentes, ya que se podrían configurar los delitos de operación con recursos de procedencia ilícita, evasión fiscal y lo que resulte. Esta nueva información reestructura y consolida el caso, ya que debido a estos nuevos datos de prueba y actuaciones, hemos dado un gran paso en nuestras investigaciones para esclarecer el modus operandi y la serie de actividades posiblemente delictivas en que un grupo de servidores y exservidores públicos en Benito Juárez incurrió deliberadamente. Pues ahí está, familia, y es que como les digo, pues esta noticia ya está generando gran revuelo. Ahora, pues este personaje jovencito hay que decirlo, pues ya se encuentra prófugo de la justicia. Un juez liberó una orden de aprehensión contra el diputado local panista Cristian von Rothschild, quien es acusado de cometer actos de corrupción dentro del modus operandi del cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez durante su gestión como alcalde. Así lo confirmó Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en un mensaje a medios en donde explicó que la orden de aprehensión es por posible asociación delictuosa y uso ilegal de atribuciones y facultades. El vocero destacó que dado que en el Congreso local no otorga fuero común, pueden proceder contra el actual diputado del Partido Acción Nacional. El vocero explicó que ha abierto la Fiscalía de la Ciudad de México una nueva línea de investigación con sólidos datos de prueba aportados por uno de los exfuncionarios ya procesados y que podrían configurar la posible asociación delictuosa de personajes de alto nivel jerárquico de diferentes administraciones de la alcaldía Benito Juárez, lo que sumaría a las indagatorias en dicha demarcación. Y es que, familia, hay que decirlo con todas sus letras, ahí en el Partido Acción Nacional, la verdad es que todos son unos ratas, son unos corruptos que se pasan de rosca, y ahí está el ejemplo más claro, cómo estos personajes pues le quisieron ver la cara a los ciudadanos de ahí, de esta alcaldía, ahí en la Benito Juárez, y lo peor es que el PAN siempre sigue ganando esa alcaldía. Por eso, familia, pues hay que estar también nosotros atentos y no permitir pues que estos personajes nos quieran ver la cara
se quieran pasar de rosca y hacerle daño a las y los mexicanos. Estoy seguro que van a seguir saliendo nombres, van a caer más y más y más y más, y esperemos que se llegue hasta las popós grandes del Partido Acción Nacional, porque ellos también forman parte de esta corrupción, y no solamente la Ciudad de México, sino también, hay que decirlo, en otros estados de la República. Por ejemplo, aquí en Jalisco, Movimiento Ciudadano tiene un modus operandi muy parecido al de el PAN allá en la Ciudad de México, y esto también se debe de investigar y denunciar. Pero al final, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.